Buenas noches, chicos, chicas, bienvenidísimos un día más. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ian, Z, welcome a los dos, un random, mira que te veo, vamos llegando y contestamos YouTube. Es un poco más complicado, la verdad, es un poco más complicado. Digo, en el Twitch tienes mucha más interacción conmigo, tienes el tema sonidos, tienes el tema que el chat sale aquí, que se escuche el chat, mira, como el de Z. Dime. Pero, un abrazo, welcome un random. Doble bienvenida, no cualquiera, lo voy a dejar ahí, a la mayoría de lo posible lo dejaría ahí para poderlo ver. Que mira, antes lo digo, ya tengo que cambiar de ventana. Escucho Z y hoy vamos a intentar la subida de Hank a 500 copas. Dímelo, que hoy vengo, ahorita que estoy viendo que tengo que cerrar. Este juego tiene un set diverso de personajes. Sí, el Fortnite, cómo no. Que hoy jugué una partida. Venía de ganar ayer y la volví a ganar. Espectacular. Así soy yo. Ya tengo dos coronas. Muy bien, un random. Estoy muy bien. Princess. Un besito, Princess, ¿cómo estás?
Espero que maravillosamente en este día lunes por la noche, Seatas tranquilamente Junior estamos. dice, ¿qué prefieres? Rams Mini. Welcome, Rams Mini. Mira, que mira, ya estamos reuniéndonos para estas partiditas de Braulio que van a salir el día de hoy. Y que miran, por si tengo alguna misión que ahorita vi que Ian va y viene, por si tenemos alguna misión en individual, voy a comenzar y les voy a romper los oídos. Ramsmini dice, cuando fuga por unas tortas al zarpazo. Busqué al zarpazo. ¿Cómo que el zarpazo? ¿Qué es el zarpazo? Nos volvieron a bajar copas, chicos. Nos han Seatas vuelto a Junior bajar dice, copas. tomar chis de perro o tirarte de un alcantilado. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, Z, ¿eh? Conmigo no cuela. La taquería. ¿Y por qué te sale participante de chat recurrente? ¿Y por qué solo a ti? Oye, esto es... Uy, ¿es nuevo esto? Mira, no lo sé, pero es bonito, es bonito. No lo sé, pero es bonito. Esto, ahí está. Y Princess dice hora de dormir. No, Princess, no, que la noche... Seatas Junior Es dice, joven. tienes razón, Sí, arroba para un 97 barra random. baja princess. Sí. Partidas con Ramsmini dice, seguidores toda la dale un noche. golpe y Y desconectarlo cómo lo del llamamos mundo en por Twitch, un igual rato que a tu aquí. mejor amigo NAN o ser Online. humillado por la AA. persona que NAN más Online. odias. Allí. ¿Cómo? A tu mejor amigo o ser humillado por la persona que más odias. No, que te humillen, que te humillen. A ver, uno sabe cómo es, ¿no? Uno sabe cómo sería el business. Y dices, no, pues es por el que prefieres, ¿no? Lo veo prudente. Lo veo prudente. 2.659 líneas. Yo dije hoy que si estaba el desafío de las leyendas del Olimpo, lo íbamos a jugar. No he jugado. Hay 50 blines por ahí. Son 8 victorias para que nos den el icono de jugador. Seatas Junior Entonces, dice, que te podemos humille hacerlo. lengüita, ¿no? Ja, ja, ja. A ver, si Lengüita la consideramos la persona que más odio, sí. Sí, 3 horas. 3 horas, por favor. 3 batallas en Atrapagema. Ramsmini Zona dice, haz el grito restringida. de Digref. R Random, welcome, welcome. Welcome, un random. Mira, ahora sí, dejo el chat de Twitch. Dejo el chat de Twitch. Así sí, así sí. Digo, es más padre, tenerlos aquí por aquí platicando. Si pones la recompensa con los nancitos de destacar mensaje, lo escuchamos todos, un random. Cositas que tenemos con Twitch. Cositas, cositas. Pero mamitas pueblas. Un saludito y muchas gracias por ese pedazote de follow. Vaya nombre, ¿eh? Vaya nombre. Un PvP. Mira, viendo cómo va la noche. Si nos está yendo bien y nos sentimos motivados por un PvP, claro que sí. Claro que sí. Y esa cara de payaso, princesa, que soy yo, sí. Que no lo tengo, lo quité. Lo quité de aquí del. Mamitas Pueblas dice, ¿tú compras en las Conchi pesos? ¿Cómo? ¿Cómo que si compro en las conchipesos? ¿Pero qué es esto? Compro en las conchipesos. El punto es... No tenemos misiones individuales. Voy a comenzar con el desafío.
de los dioses para ir calentando, para ir agarrando el la fluidez de la mano. Ramsvini dice, Recompensas. tienes a la gorda Bueno, desbloqueada, Ramsvini. pam. Te dan puntos solo con ver un random. Cada, creo que son cada 10 minutos. Te va dando puntos del canal. Y ya con eso tienes recompensas. Mamitas Pueblas dice, Oh. yo te miré en el centro Oh. chingándote un bolillo con una coca, eras tú. Pues mira, llevo 3 años sin ir al centro. Seatas Junior dice, voy No, ¿cómo que enano, no jugaría quiero? contigo, pero tú no ¿Cómo que quieres no llorando, quiero? Sí llorando. que quiero, sí que quiero. Yo sí. Yo sí quiero. Ah. Buenas noches. ¿Dónde está la Anita esta? Ahí. Ah. Pero, oh, pero el oso en el último milisegundo, oye. Ah, la estaba jugando bien, me había hecho las dos kills. Seatas Junior dice, ¿por qué te dije que me enseñarás a jugar? No Pero me yo te enseño a dijiste nada jugar, yo te llorando. enseño a jugar. Pero Mamitas no tienes Pueblas tu. dice, ¿te ¿No gusta tienes el la pollo cuenta o en sí? salsa verde o Where el are you arroz en el rojo? Braulio? Ramsmini dice, we will rock you. ¿Pollo en salsa verde o el arroz rojo? A ver, un pollito en salsa. Siempre entra bien, ¿eh? Un pollito en salsa. Vamos, para llevarla para arriba. ¡Ah! Oh. Oye, no sé si son muy complicadas o soy yo, ¿eh? Bueno, Seatas Junior dice, no yo lo lo sé. tengo descargado. Pero así, ¿cómo te puedo ayudar a jugar? Así, ¿cómo te puedo ayudar a jugar? Que ojo, el título es Hank a 500. Y no hemos tocado a Hank. Mañana, mañana descansamos. Mañana descansamos, toca hasta el miércoles. One Random. Toca hasta el miércoles. El miércoles. No tengo mucha idea de qué jugaremos, la verdad. La verdad, tengo puesto Braulio, pero podríamos jugar otra cosa. Podríamos jugar algún jueguito tranquilamente. Algo más podemos hacer. Uf, este. Son tres Seatas señores que Junior molestan dice, bastante. play Los frijolitos. Pues mira, no es una mala idea, ¿eh? Tampoco. Me muero, pero me lo llevo, ¿eh? Si el Gray puede con esa Willow. No te desesperes, Umbrella. No te desesperes. Vete para acá, donde está un poco más abierto el mapa, güey. Mamitas Pueblas Bien. dice. ¿De casualidad no tienes un hermano que trabaja en la birrería Rodríguez? A ver, sé que venden birria, pero ¿qué es la birria? Pero no, carnales, hombres, no tengo. El King barra baja random dice, bueno, nano, nos vemos el miércoles, cara sonriente. Descansa un random, descansa mucho, ¿eh? Que aquí te estaré viendo y vigilando. Opa, opa, que se nos va. Mamitas Pueblas dice, presenta a tu hermana. Calma, calma. Que esto es un momento. Seatas Junior dice, Espera, oye, espera, oye, espera. oye, Que esto oye, es un momento oye, 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 ténsico. oye, 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 Calma, oye, oye. calma. Ramsmini dice, what's your favorite food? Calma, This is my calma. question asterisco, se come un Dorito asterisco. Calma. Estoy muy tenso en este momento de la partida, ¿eh? Tu puta madre.
portal del Grey. Mi cuestión. Comida favorita, chilaquiles, arroz frito, Mamitas enchiladas Pueblas dice, suizas. dile a tu mamá que ahora es mi suegra de paso, ¿cómo va la chamba, cuñado? O sea, ya diste por Seatas sentado que tengo Junior un dice, carnal. sigue a NaN dándole al corazón rojo y No tengo activa las carnales. notificaciones para no perderte ninguno de sus directos. Corazón rojo, al cubo, barra baja. Debía haber estado ahí para salvar. Debía haber estado ahí para salvar a Umbrella, ¿eh? Oh. Bueno, se lo dejo, se lo dejo. Está complicado, pero no, no imposible. No, Umbrella. ¿Por qué no Seatas Junior disparó? dice, ¿juegas Roblox? ¿Por qué no disparó? Mamitas Pueblas dice, ¿me recargas Robux? Putiza. No, yo no juego Roblox. Muy apenas juego Braulio bien, ¿eh? ¿Quién de los aquí presentes, Teronion? Un besito, princesa. Ahorita te contesto que vi uno o dos mensajitos que llegaron, pero no alcancé a leer. Mira, te pongo este. A ver si aquí me dice Seatas quién Junior es. dice, ¿juegas cabeza de copa? Sí. Sí. Me gusta mucho Cabeza de Copa. Cabe aclarar, me pasé el juego completo y lo dejé ahí. Hubo un día en el que dije, mira, me lo voy a pasar de todo a la primera, todo rango S, en experto. Creo que lo dejé a medias. Si mal no recuerdo, me quedé con el Vinny Balloon. No me acuerdo cómo se llama Seatas Junior el dice, señor. y DLC. Mamitas Pueblas El dice, ¿te DLC gusta la también. ensalada de nopal? El DLC Ramsdini dice, también. Me lo gente pasé. recuerden seguir a Nando para participar en sorteo de un Brawl Pass. El Brawl Pass de la Season 25. Participen en el sorteo. Dejen su pedazo de follow y participen en el sorteo del Braulio Pase de la temporada 25. Esténse atentos, para anunciar al ganador. Atentos que. Atentos que saco al victorioso. Atentos. Venga. Aquí con Iker y Teronion. Es que ¿quién es Teronion? No recuerdo bien quién es Mamitas Teronion. Pueblas dice, ¿me compras un quequito de chocolate? Muy específica la petición, ¿eh? Muy específica la petición. A ver. No juzgo a alguien que le guste un quequito de chocolate, ¿verdad? Pero vaya. Vaya pedido. Oh. No. El DLC del Mario Ramsdini 8 dice, no lo mañana compré. vas a ir a Carl's por las hamburguesas de a ¿Es peso. mañana? Va a estar llenísimo el Carlos, ¿eh? Va a estar llenísimo el Carlos. Si es mañana, va a estar horrible. A mí me gusta mucho esa promo. Es buena. ¡Pau! Es bueno una hamburguesa a un peso. De Carlos. Es bueno. Me lo voy a pensar. Voy a ver si de trabajo o algo se animan a ir. Y así comemos más tiempo. Mamitas Pueblas dice, ¿te gustan los quechitos? Los quechitos. ¿Los quesitos o los quequitos? Soy el único aquí. Mi equipo ha muerto. Estoy perdido. Oh, este señor ya me dio. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Me voy a ir con Iker de nuevo, que creo que fue la técnica que funcionó en la primera partida.
Transmini dice, en los primeros los segundos. Chetos con chamoy, con jalapeños y curritos de allá de Guanajuato. Pero gastronomía única, ¿eh? Gastronomía única. Se mete. Buena ganada. Que por cierto, chicos, para los que dejen su pedazo de follow, tienen esos 5 emotes que acaban de salir en el chat totalmente gratuitos. Para que los aprovechen. Es que no me acuerdo quién es. Sé que he jugado mucho con Teron Iron XW. A ver si lo dijo aquí. Mr. José. ¡Es cierto! Mamitas Pueblas dice, ¿quién es la niña que está detrás de ti? Ramsmini mira, dice, se espantó. Supercell, es Mr. José. A Spike la próxima actú porque está muy pequeño y gordo, pero se va a ver raro. Oye, algo que vi, no sé si lo vieron ustedes en un video de Spiuk, que estaba reaccionando a al podcast, que el título del video fue Braulio va a cambiar por completo por esto, ¿no? De la clásica, que lo vi y dije, oye, ¿pero cómo? Pero que hablaban de que ahorita hay mucha moneda, muchos modos de progresar y como que lo quieren unificar Mamitas todo de nuevo. Pueblas dice, porque la niña de atrás me está viendo feo. Bueno, pero me la llevé. Aporté un poquito. Que la Willow es muy molesta para Edgar y eso. Bueno, y para León un poco también. Para los dos. Hey Nano, how many videos of the babies did he give you? Uno, one, or dos, two. Diría que Juan. A ver, para sacar otro no nos tardamos mucho. Dependiendo cómo andemos para el final. Ramsey dice, ¿es Pew que es el señor calvo? A ver, define calvo. Pero sí, es un señor. Es un señor, sí. Seatas Junior dice, no, ¿cómo la fallé? Saluditos, youtuberos. Es poco, pero humildes y siempre están ahí, chicos. ¡Oh! Vamos a ver quién está por ahí. Hello, Matt. Welcome, bienvenidísimo. Mira, Z me gusta porque ahí nos está avisando. ¿Cómo va la situación? Dice, me gusta. De la colaboración de me gusta. Pluma con Chayanne. ¿Cómo que con Chayanne, cabrón? ¿Te imaginas cómo sería eso? Sería un festival musicalmente hablando, güey. Sería un festivalazo. Imagínate Chayanne cantando la bebé. Oye, nos están saliendo más meteoritos. Mamitas a nosotros. Pueblas dice, ¿cuántas hermanas tienes o quién es la que está detrás de ti? ¿Qué te importa? Yo qué te importa, viejo perro. Vamos. No me hice la doble por nada, güey. Bien. No. Vamos. Ramsmini dice que son esos gemidos. Pero se me hace que tú estás viendo otra cosa, ¿eh, Ramsmini? Tú estás viendo otra cosa en segundo plano. Mamitas Pueblas. Correcto. Dice, contesto comentarios, Matt. Contesto los comentarios de absolutamente todos. O lo intentamos de perdido, ¿eh? Lo intentamos de perdido, pero absolutamente todos. Absolutamente todos. El pan remojado en licuado. Oye, me gustan los comentarios gastronómicos que estamos teniendo el día de hoy. Me perturban un poco, pero me gustan.
Venga, bien. 50 puntitos. Ramsmini dice, 50 creo que mi puntitos. mamá me va a regañar porque me dijo que descongelara el pollo y lo metí al microondas y pues. Te vas a quedar sin comer mañana. Mañana no comes. Mañana ya no comiste. Tengo una duda. Pero bueno, hasta pronto, Mata, hasta pronto. Hasta luego. Esperen, Ramsmini esperen, aquí. dice, ¿has probado los huevos con hongo? ¿Cómo que los huevos con hongo? ¿Duda de qué? ¿Dije? Se me olvidó. Tenía una duda, pero no recuerdo. Estoy intentando pensar, pero no recuerdo qué duda tenía. Me voy a poner al tic. Mira. Me voy a poner al tic. No me digas que Mr. José es Mamitas Puebla. No me digas eso, Mr. José. No me digas esto. ¿Mr. José ha vuelto en forma de Mamitas Pueblas? Sí, esto es muy fuerte. No soy. ¿Entonces? Sí, pues es que ¿quién más eres? ¿O solo no estás escribiendo? Mira, pon un Mamitas A. Pueblas dice, ¿te gusta el huevito con nopal? Ah. No me gusta el huevito con nopal, pero que cuenta normal si no veo, ¿cómo contesto? ¿Cómo te puedo contestar si no lo veo? Que te quiero contestar, quiero ver ahí un Mr. José. Ah, no. Que sí lo está viendo, que sí lo está viendo. Está fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Brawler, ¿a qué Brawler elige? El que se te antoje, mira. Que aquí Rosapapu yo dice, confío en che ti. nano, ¿cuándo vienes a Macano, pues mira, México? no me he ido. No me he ido. Un saludito. Que juega Braulio. Digo, juega Fortnite, ¿eh? Que las misiones desaparecen. Ramsmini dice, Que las ¿quién misiones ganaría en desaparecen. Box, Ibai o el Dead? No tengo idea. Pero yo creo que los dos se pegarían fuerte, ¿eh? Se pegarían. Los dos se pegarían. ¿Quién ganaría? Venga. Con Tick ganamos seguro. Con Tick ganamos seguro. Es Casa Estelar. Se me fue. Iba a decir Batalla Estelar. Casa Estelar. Creo yo tenemos un poquito mejor combo que ellos. 20 estrellas. Vamos por ellas. A la Maze si la podemos dominar un poquito bien aquí. Perfecto. Yo me encargo de la Maze Mamitas si Pueblas quieren. dice, voy a dormir, te deseo suerte con la de atrás. Un gusto. Un gusto, mamaitas. Pero ¿cómo van ganando si los estamos fulminando a nosotros? Son cosas del Braulio que yo a veces no entiendo. Van ganando y nosotros estamos teniendo mejor desempeño, cabrón. Mejor performance sí que estamos teniendo. Ramsmini dice, ¿te gustan las azucaradas con salchicha? Las azucaradas, el cereal. Pero que mira. El cereal con salchicha. Oh. Hijo de puta, el Squeak. Se metió muy arriba. Venga, lo bueno es que no nos cobran vidas. Lo bueno es que no nos cobran vidas. Ramsmini dice, el Spike se parece a TWU. Pero esto a qué viene.
¿Esto a qué viene? Venga, ahora sí, con el guapo 20. Con el guapo 20 ganamos la partida. Tenemos otro spike, otro tick. Que creo puedo fulminar bien. Le dejo cabeza con cabeza. Mi cabeza sobrevive. ¡Upa! Oye, está siendo mi cliente ese Spike, ¿eh? Está siendo mi cliente ese Spike. Bien. No me acerco mucho porque ese Crow claramente nos puede llegar a fulminar fuertemente bien. Transmini Y en dice, Edgar, el yo guapo voy ahí a ir brinque y al brinque. Carl's Jr. ahorita a ver si ya están las hamburguesas a peso, ahorita te Pero digo. rascando la promo. Rascando la promo, cabrón. Oye, pero ¿cuántas cabezas estoy sacando en esta partida? ¿Cuántas cabezas saqué en esta partida yo, eh? Espectacular. Pero sí avisa, avisa. Avisa. Que no creo. Bueno, si allá ya son las 12, ya puede estar. La promo listita. Ramsmini dice, Ojo, me ojo. compraré unas 15 hamburguesas de a peso Todo el y mes las voy a dices. meter a congelar. Todo el mes. No, pero que si mañana están las hamburguesas de Carl's a peso, yo sí hago alborote de pedirlas en la oficina, ¿eh? Y hago alborote de pedir en la oficina hamburguesas de a peso. Saca cabeza, traigo yo otra ya. Me la. Sí, iba a decir, me la eliminan para sacar otra yo. Bueno, sí, iban a venir por mí. Iban a venir por mí. No he hecho mucho kill. He hecho daño. He hecho daño. Eso sí estoy seguro. Bien, Brock. Eso sí estoy seguro porque he sacado mucha cabeza. ¿Muere Brock? No muere Brock. Ramsmini dice, imita la voz del peje. Pero no me salen las voces. Voces no me salen. ¿Cómo lo voy a imitar? ¿Cómo voy a imitarlo? Desconecto esto, que me estorba un poquitín. No estamos mal, ¿eh? Tenemos 13-13. Ellos tienen la. Va, 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 va. Me baja, me baja, me baja. Me baja, ayuda, me baja, me Ramsmini baja. dice que voces sabes imitar. No, ninguna. Si no, sería imitador profesional, pero. Tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos. Me hubiera gustado hacer un poco más de daño o perder alguna más. Gemas. Tenemos fuerte de gemas. Puedo poner a Anita, ¿no? A la abrigadita. Y vamos a ir con Ballenita. Ramsmini dice, un taco de pastor con chocolate de menta y un licuado de papaya. ¿Dónde pones el chocolate de menta? ¿Dónde pones tú el chocolate de menta? Mr. X. Hello, Mr. X. Welcome a la gente de El Kick. Welcome, welcome. Me gusta porque aquí no hay nada de delay, ¿eh? En Kick. Es bueno, ¿eh? Es bueno. En el taco el chocomenta. A ver. Ramsmini dice, ¿estás No. transmitiendo en otro lugar? Sí, estamos en Colombia.
en Paraguay y Venezuela, es broma. Sí, de momento probando un poquito YouTube, Kick y aquí. Esta es claramente la plataforma principal. Digo, a mí me gusta mucho más también por el tema el chat que lo estoy escuchando, las alertas y demás. Me gusta más, pero para no dejarlos fuera de la jugada. Para no dejarlos fuera de la jugada. Ventaja. Pero van fumadísimos. Ventaja. En las tres plataformas nos llamamos igual. Entonces no debería haber ningún problema para encontrarnos. Nos encontramos con el mismo nombre. Vamos, para tu casa. Para tu casa, Ems. Y creo que ya hizo todos los gadgets, ¿no? ¿Las usó? Opa. 7, 8. Nos faltan dos, nos faltan dos. Hijos de puta. Bien. No sé, no, yo me quedo acá. Prefiero que vengan a por mí. Y aquí poder hacer esto. Y la ganamos. Ramsmini dice, ¿qué tipo de música escuchas? Un poco de todo, un poco de todo. No estoy peleado, no me apasiona toda la música, la DVD. Pero cuando estoy con Prince sí que un poquito de reggaeton, un poquito Peso Pluma, todo ese estilo. Música normal y es pop. Por ahí, pero ¿quién dice yo? Yo sigo siendo de música electrónica, un poquito old school 2012. Pero a mí me sigue gustando mucho. No estoy tan al día con lo que siguen sacando y demás. Que yo me quedé con David Guetta 2012. Pero que me sigue gustando, ¿eh? Me sigue gustando. Bien, agarro gemas. Marta, porfis. Ramsmini dice, Haz haz la voz dañito. del peso mosca. ¿De quién? El peso mosca. Pero que no me salen las voces, cabrón. ¿Cómo voy a hacer yo la voz que no me sale? No lo llego, ¿no? Vamos, Hank. Vamos, Hank. Tengo 8. Cuidado. Tenemos un Stu por detrás. Tengo 9. Cuidado, cuidado. Estoy concentrado, estoy un poco concentrado. Vamos bien. Bien, 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 controlada, controlada. Me entró el estornudo por ahí. Bien, ya agarramos un poco más de ritmo ahí. Mr. José pegó fuerte. Mr. José pegó fuerte. Estuvo muy fuerte en estas dos partidas. Y terminamos con balón. Ok. Mapita interesante. Vamos a volver al Piñata Show. Al Piñata Show.
Alex, un saludito a Francine dice: Alejandro. Hace rato fui a Alejandro la casa de Ramírez, mi supongo mamá yo. y pues iba Un entrando su saludito. papá y pensé que era su abuelito y le dije: amor, vino tu abuelito y era su papá y me dio un chingo de pena. Un saludito desde Canarias. Alejandro Madrugador, ¿no? Madrugador, que por aquí es de noche, pero por allá. ¿Qué hora es allá? A ver. 6 de la mañana. Madrugando para el jalecito. Venga. ¿Qué dice aquí, Mr. José? Estoy solito en este chat. Pues sí, pues sí. No tenemos equipo, Mr. José. No tenemos equipo. Si alguien quiere venir a hacerle plática a Mr. José, aquí tienen el código de equipo. Dice que está solito en ese chat. Rodapapi. Ramsmini dice: José Buenas es el noches, pero gordo ¿qué? Bisquí. ¿Qué es eso? Rodapapu dice: Hola. Ándale. Mejor un hola. Mejor un hola, Rodapapi. ¿Qué quema? ¿Esto quema? ¡Pau! Rodapapu dice: Es una canción. Sí, canción a tu casa. Canción a tu casa. ¿Qué canción es esa? Sí, que ya te juntaste mucho con nosotros, cabrón. Rodapapu dice que sí, es una de un meme Wii. De un meme. Canción rarita, ¿eh? Canción rarita. Ay, no sabía que traía la cabeza yo. No sabía que traía la pelota, la cabeza. La cabeza. La cabeza era la que me iba a pegar, güey, pero no sabía que traía la pelota. Le hubiera tirado para adelante, que se rompen los muros. Se rompen los muros. Venga, bien. Opa. Se intentó ahí, se intentó ahí. El Nubi. Quería llegar ahí al... Bien. Me parece súper random, ¿eh? Que la pelota sea de lumbre. Me sigue pareciendo rarito, pero entendible. Rodapapu Está dice: padre, está Te padre. enviaría el video solo para que me creas XD como están las partidas. Muy bien, pero no mejor que yo en Fornite. No mejor que yo en Fornite, que soy nivel 10 y garras. Por dejarlo ahí. Y tengo el pase. Y tengo el pase. Rodapapu dice: Yo soy nivel 20. Es que tú juegas mucho. Me falta mi sesión nocturna Rodapapu de dice: mapa de Y me compré experiencia. el pase. No, no me digas eso. No me digas eso. Ya tienes el pase. A ver, es que el pase es muy rentable, Rodapapi. Solo tienes que aguantar un poco las ganas de comprar cosas. Aquí lo feo es... Pero no... ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mister José, tú lánzala. Rompe los muros. Rompe todos los muros. No, 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 no necesitas tener súper. Me encanta el Hank. Me encanta el Hank dando vueltas a lo loco. Tú rompe el muro. Bueno, ya para qué te lo digo, si ya ganamos el desafío. Ya ganamos el desafío, ya no tengo que decirte nada. Ramsmini dice:
Encara Messi. Así fue, Ramsmini. Miró. Me lo compré y ya voy en la página de la tipa rockera esa con pelo rojo, jaja, y me sobraron 1100 pavos, voy flying. ¿Para qué vas a usar esos 1100 pavos? Ahorra. Ahorra. ¿Pero cuántos pavos metiste entonces? ¿Cuántos pavos metiste entonces? Si te quedan 1100, yo tengo 1700. Han llegado de Rusia. Us. No sé qué significa el nombre, pero. Hello, welcome. Have a good time. Normal, ¿no? Me parece bien. Me parece justo. Me parece justo. Mira, Mini Edgar Azul 4. Ya no estás solo, Mr. José. Ya no estás solo. No me deja. ¿Cómo? Les mando una Anita Gomita. Pero se van a poner a platicar los cabrones. No me deja. No te va a dejar. Porque ya terminamos el desafío. Tenemos que pasar y Mr. José es... No estoy solo. Ya no estás solo. Cambia el modo. O cambia modo. ¿Pero qué ponemos? Gemas, balón. Yo estoy open. Estoy open table. Y me gustaría... Olete. Va a hacer misiones. No están a peso valio madre ese. Pero que todavía no son las 12. A ver. A un peso. Burger Day 2023. A ver. Una famous star con queso a un peso en la compra de cualquier combo. Es que no es así. Y solo es el domingo 28 de mayo. Que ya fue. Quiero que salga el pack de inicio para obtener 600 pavos y comprarme la skin del tipo de oro. El pack de inicio. Diaghilev. Hello, Diaghilev. A ver, pero lo justito, ¿eh? Traemos justito el tema victorias. No es posible sugerir evento. ¿Por qué? Ah, que no podíamos poner otro. Pero es que si no podíamos poner otro. ¿Cuántas copas tiene? 8 copas. Pero Mini Edgar Azul 4 va llegando. Necesitamos a alguien que podamos... Mira, Alexa. Muy buenas noches, Alexa. ¿Quién sos? No, pero... Me va a contestar Alexa. Me va a contestar. Ahí. ¿Pero quién es? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pon balón. ¿O también es una cuenta nueva? No, pero... ¿Pero por qué está llegando gente de 8 copas? ¿De dónde está saliendo la gente de 8 copas? ¿De dónde llega la gente de 8 copas? No, Mr. José, no te vas. Ya se fue. Shushu. Balón. ¿De dónde llega la gente de 8 copas? ¿Será ruso? Rodapapu dice. No, cero. Tardes, mira, soy este Alexa, sí. Tu asistente virtual. Me gusta la crema. Bueno, 92 copitas. Pero que tiene Shelly Bandida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Balón. El evento no está disponible. Mira, gemas. Ándale, gemas. Gemas de perdido. Que puede ser aquí un pro player con su cuenta séptima, ¿eh? Bien, gemas. Bien. Vamos a perder poquitas copas, Mr. José. Si no nos gusta, les voy a hacer carrito. Ojalá.
Ojalá. Quiero carrito. Vamos a ver si una cuenta. Sí, mira, podemos poner el título del stream a. Bueno, un nuevo jugador nos hace carrito. En 92 copas da para. Da para el. Al clickbaity. Pero ¿de dónde salió? Esa es mi duda. ¿De dónde salió y Mr. José por qué escribe tanto? Lo voy a bloquear, pero Rams Mini me dio risa. Sé que es el meme. Sé que es el meme, pero por disposición Twitch lo tengo que bloquear. Pero me dio risa. Esa Mary Jane es una loquilla. Me picó un mosquito en la pierna. Me pica mucho. Lo enseñaría, pero está aquí. No me llega la pierna. Pero Mr. José, Mr. José. Todos molestos. Todos molestos. Y no hemos jugado con Hank. Ojo, es un buen momento. Diaghilev, eres tú. Pero ¿cuántas cuentas tienes? O sea, si eres tú, confío que esta no es tu cuenta principal. Pero ¿cuántas cuentas tienes? Venga. Bueno. No, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo que carrito? Eso no es carrito. No, y me como todo. ¿Carrito de qué? Vamos a ver ese carrito. Yo estoy emocionado de ver ese carrito. Estoy poniendo nerviosito yo también, ¿eh? Ahí va el carrito, ahí va el carrito. Va el carrito. Que bueno, es cierto. ¿Cómo tienes 92 copas? Y la Shelly a nivel 11. Tiene 8, 8 gemas. Carrito sí es un poco. Pero ¿cómo tiene? Rodapapu dice con oro. Con oro. Compró oro a lo loco. Rodapapu dice y con gemas. Con oro y con gemas. Oro y con gemas. ¿Jugando? No, no, no. Es imposible. Es imposible jugando. Es imposible jugando, papá. 92 copas en la cuenta y una Shelly nivel 11. No te la cree nadie. Rodapapu dice, jugando en los mapas del día es Ah, bueno, posible. es un buen punto. No, pero los mapas del día no se desbloquean a 92 copas. Según yo, es más arriba. Creo que a 92 copas solo tienes gemas y Showdown. Bueno, y no sé si Showdown ya. O balón. Opa. Oh, me Rodapapu hice dice, bolas. a 92 tienes showdown y gemas. Tienes gemas, sí. Las gemas siempre las tienes ahí. Las gemas siempre las tienes. No, se equivocó la rosa. La Rosalía. Los mapas del día no dan copas.
Es un buen punto. Pero, a ver, te dan 30 tokens al día. Mi idea también es gemas. Y termina teniendo las L, ¿eh? Termina teniendo las cero. Rodapapu dice, tienes mucho de lag en tu juego y puedes jugar los mapas del día para hacer las misiones del pase Wii. Ah, bueno, buen punto. Pero tanto así para subirle a un nivel 11. Bueno, quién sabe cuánto tiempo lleve con esta cuenta, ¿eh? No sabemos cuánto tiempo lleve con esta cuenta. Más o menos tengo el pase de booster y el actual. Puede ser. Puede ser que eso es mucho oro. Son puntos. Puede ser. Te doy el beneficio de la duda. Que para mí. Zetas Junior dice, Buena hola Z. nano Para regreso. mí, gemear con el pase no es gemear mucho. Rodapapu dice, Se me hace además bien. de que si no tienes desbloqueado esos modos del día, si te dejan jugarlos si son de showdown y gemas porque si cuentan. No, y si no tienes desbloqueados más Braulios, todos los puntos de poder. Bueno, pero eso ya lo cambiaron. Con la actualización 1.7.3. Ay, qué mal. Ahora todos los puntos de poder. Hola. Se te van al Braulio que tú quieres. Rodapapu dice, con otra cuenta puedes poner los del día y jeje, supongo que debe funcionar. Que siempre tiene que recaer en que nos haga ese carrito, ¿eh? Recae en lo mismo, recae en lo mismo. Pues ahora no quedó tan. A ver. Una tenía que salir mal. Una tenía que salir mal. Insisto yo, ese Grom no me debió haber fulminado cuando caí. Pero está bien. Nani, Nita y Shelly maxeados. ¿Cuál es el objetivo tuyo con esta cuenta? Por saber, por dudas, ¿eh? No, no por nada más. Por dudas, ¿qué buscas con esta cuenta? Que entiendo, tienes tu cuenta principal, luego tienes la de Alexa y tienes otra. Están a ocho copas. Están a ocho copas. ¿Cómo pa' qué? Bien. Dos pruebas y mañana es peor, pero aquí estoy para olvidarme es un rato. Eso ¡El es. primo! Pero si está, ya tenemos un primo en el equipo. Ya tenemos un primo en el equipo, yo no puedo hacerles que se lo quiten. Yo no puedo hacer que se quiten el primo. Muertes en tabaco. Seatas Junior dice, mis puntos llorando fuerte Te lo regreso, te regreso los del primo. Mira, y voy a regresar los otros. Que no quiero jugar Mortis en tabaco. Que bueno, en efecto, no es que no quiera, no podemos jugar Mortis. A ver, voy a cambiar de Braulio, voy a ponerme a Hank.
Seatas Junior dice, me voy a poner gracias. A Hank, me voy a poner a Hank. ¿Le sale algún mensaje a ustedes cuando le regreso los puntos? ¿O solo se les regresa? Música. Se habla música bonita. Y las nubes están ligeramente animadas. ¿Lo nerfearon? Dice, sí, me dice toma. ¿Pero por pinche qué? Naco. Na solo me aparece en verde y me lo dan. Toma pinche naco. Ya te juntaste mucho con nosotros, Roda Papi. Ya te perturbamos de más. No creo que esa sea una expresión muy chilena de tu parte, ¿eh? Venga, 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 venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Akatse, Anub y Deadpool. ¿Por qué tardó tanto en sacar el globo, cabrón? Pero lo solté. Tarda un poco en soltar el globo. Eso lo arreglaron. Bueno, mira. Quien dice arreglaron. Rodapapu dice. No sé si yo sí. Uf. Porque es una porquería Wii XD. Nunca me gustó ese brawler. Es lo peor. Yo sí le tiro hate XD. Pero nunca te gustó. Acaba de salir. Nunca me gustó. Es nuevo. Pero si no, no es mi Braulio favorito tampoco. Tampoco es mi Braulio favorito. Pensé que me iba a gustar más. Nunca me gustó y nunca me gustará. Es de los peores y he jugado con todos. Bien. Seatas Junior dice, ¿qué te está pareciendo Tierras Salvajes? ¡Epa! ¡Epa! Venga, tu madre, el lag. El lag casi me hace perder mis cuatro gemitas. ¡Tierras Salvajes! Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me sigue faltando el tema entender los templos, ¿qué tanto mapa hay? Sé que hay zonas que no he visitado, pero algo que no me gusta de Tierras Salvajes es que el pase solo dura 2 meses. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Sé que el siguiente pase durará 4 meses. Sí. Quiere cambiar el Sergio. Quiere cambiar el Sergio. Dice, eso sí tienes razón. Rodapapu dice, me carga el payaso. Seatas Junior dice, jajaja. Pero te digo, dos meses. Para todo. Tema niveles adicionales y demás, güey. Es complicado. Es nada más para gente como Roda Papi. Es nada más para gente como Roda Papi. Que se hace el pase a nivel 300. ¿Cómo corrió tanto? ¿Cómo corre tanto la señora? Seatas Junior dice, creo que tú no vas a conseguir todo el pase, jajaja. No, definitivamente dice, no. Eso quiere decir, bueno, que pondrán más misiones.
Yo creo que sí me Pues yo dará para ser también, nivel ¿eh? 200, pero con esfuerzo. Yo también creo, o sea, con esfuerzo. Rodapapu dice, anuncio, no puedo escuchar, estoy sordo. Tia Hellof 10 dice, está difícil subir a Nani rango 25. ¿Quieres subir a Nani? Venga, me pongo Sergio. Seatas Junior dice, me pongo Sergio, me pongo Sergio. Jajaja. Pero déjame a Sergio. Pero déjame al Sergio. Aquí está. No tengo otra. Qué murero. Pensé que tenía otra. Rodapapu dice, te veo en un cuadro abajo. Para el cuadro abajo, para saludarlo ahí de en chiquito. Mira, llegó otro ruso. Hello, welcome. Hello, hello, YouTube, hello. Uz, uz, uz. ¿Pero qué es Uzbekistán? ¿Pero por qué ponen banderas de Uzbekistán? Rodapapu no entiendo. Dice, ya terminó. Ah, perfecto. A lo mejor te saludé ahorita en tu cara. A lo mejor te saludé en tu cara. No sirve de nada saludar con el cuadro chiquito. Seatas Junior dice, oye, arroba Rodapapu, ya no eres suscriptor. Se le terminó. Y mira, prefiere dejarse el dinerito ahí en el pase. Bueno, ya lo veremos cuando le robe las kills. Ya lo veremos cuando robe kills. ¿Qué están diciendo ustedes? Esa banana me intimida. Pero me gusta que se ponen a platicar. Te ponen a platicar ahí debajo. Venga, con el Sergio soy. Seatas Junior dice. A ver. Nano, te tengo una apuesta, apuesta. Apuesta, apuesta, apuesta. Rodapapu dice. Arroba Seatas barra baja JR se me terminó Wicara triste. Se te acaba si de terminar, es muy ¿eh? Claro, el pack de inicio me suscribo aquí. ¿Pero qué pack de inicio Junior dices? Dice, ja, ja, ja. ¿Qué pack de inicio? ¿Es el de Starter Comms? Del Fortnite, el que es de la skin de la chica como rosa con cromo. Ese. Creo que es ese, ¿eh? Rodapapu dice. Pack de inicio Willy es de una chica y te dan un pico y mochila y 600 pavos. Creo que está en 80 dice, pesos, si 4 o 5 dólares. Si kills en Fortnite, ¿me regalas una sub? Rodapapu dice, ¿va? En todos los pasos va, 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 existen. Va. Pero no en equipo, ¿eh? No en equipo, que tú consigas 12 kills. ¿Va? Me parece justo. Me parece apuesta justa, ¿eh? Pero mira, que luego Rodapapu me va a querer hacer lo mismo. Bueno, está bien, porque le robo las kills. Le robo las kills. Venga. 10 gemitas. Oye, me suda mucho el dedo. Seatas Junior dice, sí, obviamente, pero yo en solitario. No, 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 no. No, en el team de cuarteto de 4, pero que tú hagas 12 kills del equipo. En solitario es más sencillo, ¿eh? En solitario es más sencillo. O sea que si en el... ¿Qué liqueó? Ah, el código del equipo. El código del equipo. Sí, o sea, si el equipo hacemos 18 kills el viernes, iré acá. Pensé que a cargar. Provechito cero. Provecho. Rodapapu dice, provecho. Yo me hago 20 kills, mira, uy, de puro robar. Es cierto, con Rodapapi no puede aplicar eso porque roba. Con Rodapapi no podría aplicar 12 kills dice, y te damos un porque él va a ser 6. No importa lo que importa son mis kills. Correcto. Pero, es que, a ver. Sí, si en el equipo nos hacemos 25 kills, 12 tienen que ser tuyas.
Me gusta. ¿Y tienes todo el viernes y solo este viernes para la apuesta? Nada más aplica este viernes. Mira, ya podemos jugar balón. Ya podemos jugar balón. Y me voy a poner... ¿Este señor va bien aquí? Sí. Y si Roda... Mira, Roda Papi, tu misión es robarle kills a Zeta. Rodapapu dice, si consigo tener novia y que no sea de Roblox, ¿me das sub? Bananón. El bananón. Bananazo. El bananón del Sergio. Es un plátano muy grande, ¿eh? Es un plátano muy grande. Me gustan mucho los helicópteros que están alrededor del Sergio. Súper bonitos. Ah, te curo. Ah. Se hizo la doble, se hizo la doble, Mr. José. Hace mucho no jugábamos con Mr. José, ¿eh? No, pero no puedo. Va, 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 va. Creo que no le alcancé a curar. Seatas Junior dice, me voy solo a KLLear a tres equipos. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Sí, a ver, 12 kills con hacerte 3 equipos completos, la tienes hecha, güey. Con hacerte a 3 equipos la tienes hecha. ¡Opa! ¡Opa! A ver, hicieron una buena partida, ¿eh? Alex, bueno. Alex, más o menos. Más menos. Hello, Rafa. Está bien, está bien. Está bien, Rafa. Me parece. Bueno, pero el Hank. Pero el Hank iba Rodapapu volado. dice, ¿me aceptas en Facebook Wii? Oye, Roda Papi. Necesito tu Instagram. Que no sé por qué siento que ya me habías mandado mensaje, pero no lo veí. No sé por qué siento que ya me habías mandado un mensaje de Instagram, pero no lo hallé. Rodapapu dice que me llamo Rodapapi Wii. No, yo sé, pero según yo ya lo tenía por ahí. Según yo por ahí lo tenía, güey, pero... Se me hace que es... Que se me hace que lo tienes Macano. Tú tienes al Macano, ¿verdad? El Macano, según yo, sí te mandó... Te mandó Soli. Rodapapu dice, siempre veo al caño de madera en Insta. Ese Seatas sí. Junior dice, de aquí Sí, al sí, sí. viernes voy a Entonces me jugar enseñó tu Squad perfil el sin Macano, rellenar a ¿eh? ver qué tan difícil es. Es una buena técnica, ¿eh? Squad sin rellenar. Ahí vas practicando. Y a ver, vamos a ser muy sinceros, tres equipos. Que bueno, el tema es ahorita que podemos decir que está iniciando la season. La gente está un poquito más a tope.
Por ejemplo, yo ayer hoy sentí que gané mejor. Pero no sé si es porque ya van nivelándose un poco más el nivel, valga la redundancia, de que los nivel 10 con los nivel 10, los pros ya subieron de nivel su pase, que ya estemos un poquito más de acuerdo a nuestra habilidad. Creo. A la verga, güey. Te tumba media vida el Hank. Media vida te tumba el Hank. Media vida con un globote. Rodapapu dice, no lo sé yo donde siempre juego en niveles altos y me terminan matando desde que caigo, no le sé. A ver, es que juegas en niveles altos porque subes mucho de nivel. Yo ahorita que voy a nivel 17, 19, pues me Cercas siento un Junior poco de dice, acuerdo con mi gente. entonces arroba No Rodapapu te creo. encontró en Facebook. No creo, pero tampoco sería tan difícil. Si tiene mi Instagram, no creo que sea tan Rodapapu complicado. dice, pero es que quiero todas las skins. Yo también. Yo también. Y eso que no han salido las del pase. Que tengo una duda. ¿Ya habré terminado mi misión de curar con Virote? Seatas Junior dice, ¿cuál es tu skin favorita? De Viajero Fornite. 10 dice, ya estoy. Rodapapu dice, arroba Seatas barra baja JR, Eso, no tía tengo Hello. Facebook XD, solo molestaba, desde hace mucho no entro, ¿estará diferente Sí, yo Facebook también. OK? Según yo Seatas no, yo Junior lo dice, tengo, ay pero jajaja. no entro. Entro muy, muy poquito para ver algún meme. Para mí mi Facebook se hizo meme. Memebook. Memebook, lo podemos resumir. Cabrón, se hizo la jugada majestuosa nuestro 8-bit. Rafael hizo una jugada. Que deja de ponerte nervioso, Rafael. Ponte a jugar. Ponte a jugar, Rafael. Trash Nico. Hola, hola. Alex, mira. Diaghilev, mejor. Alex. Trash Nico, hello, welcome. We are full. We are full. But you can trade Seatas Junior dice, oye, a nano, yo free hablo ruso. reward for playing together. Todo justo, ¿no? El mensaje. Justito. Justito el mensaje. Justito el mensaje. Ay, al aire le di, cabrón. Opa. Meten, meten. Venga, Thiago. Digo, Alex. Ya que Thiago también puede ser, ¿eh? Yo hablo ruso. ¿Y qué están diciendo los señores de YouTube? ¿O qué dijeron los señores de YouTube? Eso me perturba. Eso me perturba. ¿Qué habrán dicho los señores de YouTube? Y me encanta que ponen, que empiezan a hablar en ruso. Empieza Alex a hablar en ruso. Mira, esta es la cuenta que me gusta. Esta es la cuenta Seatas que me Junior gusta. dice, Privet, Nano, Crack Privet, Dela, Nano. Mos no es eto boy po Grace. Eso es Nano. Opa. Bajo.
Es bonito, se ve bonito. Se ve muy Asterix, mi nombre en ruso. Se ve, ya estoy viejo para esto, dice. Se ve muy Asterix. Seatas Junior dice, Privet Nano. ¡Epa! Hasta se ve bonito. Hasta se ve bonito. Oye, el ajo es bonito. Pero no pone bon, no pone nada. Mira, pusieron un. Seatas Junior Yo dice, lo leo Mena así. Sobut Jebek ton. Es lo que yo veo del ruso. ¿Lo tienes en el de YouTube Z? Lo voy a poner en el traductor. Grupo Uzbeko, es lo que dijo. ¿Pero qué son estos rusos? ¿Qué son estos rusos? El mensaje del Seatas Junior señor dice, dice, Anena Grupo Tevis. Uzbeko. El privet, ese ya lo leímos. Vamos a leer este aquí. Mi nombre es Guillermo. ¡Ay! Zeta. Aprendiendo ruso con Z. Pero eso no lo estás escribiendo tú, lo estás poniendo en el traductor viejo. O no, no estoy en Twitter. El último mensaje que puso Z, el que se ve hasta abajo, el que empieza con una R es: no estoy en Twitter. Si estuviera en Twitter, Seatas Junior dice, los. pondría un tweet con eso. Y subo una foto a Instagram poniendo eso. No estoy en Twitter. Mentir. Pero tú estás aprendiendo ruso aquí, Z. Yo pensaba que sabías. Yo quería una traducción. Mira, no he terminado mi misión del virote, pero. Seatas Junior dice, Asnaurus y Concentración, así. concentración. Que el Manadator no nos debería poder hacer tanto daño. No están siendo tan top los jugadores estos. No están siendo tan buenos. Creo que el único que nos puede hacer un poco de daño es. Es Fang. Va a ser mi foco de. El Fang fue el que hizo todo. Va, calma, calma. Vamos a volver a agarrar el hilo. Vamos a volver a agarrar el hilo o me cambio de Braulio. Me cambio de Braulio. Si el virote no está siendo lo ideal, me gusta a mí hacer Seatas Junior dice, misiones, Porque pero. Sites Naenia Nasab Corazón Rojo, Ibelucite Wdomlenia, Setovine Propustit Niot Nogo y Van a venir rusos, Z, Sibogo. pensando que aquí hablamos ruso. Ahora van a venir pensando que hablamos ruso y dirán: oye, mira, este señor no se entiende. Ese señor no se entiende, va a decir. Seatas Junior dice, ah. No sé por qué me da risa cómo se lee y cómo se escucha. Ah, muy emotivo el tema. Muy emotivo. Ah. Seatas Junior dice, altavoz om altavoz pomnite, seteo vi mosete ispolsovat spukovi comandi, seto vi maise moglis laisat uvestrain. Cara con sombrero de Te vaquero, encontró el Sofi. ruso y cara con sombrero de vaquero, ¿eh? Seatas No, ese Junior también. dice, jait ispolsovat lux iemochituich soberseno besplatno,
Postapte pod piscu. Nanon clun nanon hija nanon plak nanon up nanon lag. Ay, pero qué mal, qué mal. Y bueno, se intentó. ¿Por bobos? Eso fue meramente por bobos. El Mortis quiso hacer la jugada 13-40. Definitivamente no le salió, ya vimos. Ya vimos que no le salió. Ah, pensé que lo alejaba lo suficiente para que llegara Alex. Pensé que lo alejaba lo suficiente. Seatas Junior dice, perevedite eto. Yo ya no sé qué estás hablando. Estás hablando en ruso. Tú estás hablando en ruso. No sé si balón no sea nuestro modo de juego ahorita, ¿eh? Gemas lo estábamos ganando bastante bien, pero balón no. Vamos a gemas. No me está gustando esto de perder tantas partidas seguidas, con lo bien que lo estábamos haciendo. Con lo bien que lo estábamos haciendo, me parece deplorable estar perdiendo así. ¿Lo que dices tú? Sonriendo con superioridad. Vamos a cambiar un poquito de modo o ponemos otro. Podemos poner hasta zona caliente, voleibol, sí. Yo nada más quiero cambiar de modo de juego. Ok. ¿Qué modo vamos a jugar, Mr. José? Voleibol. Jugamos voleibol. Me gusta mucho voleibol, ¿eh? No sabía que estaba en rotación, pero vamos a jugar un voleibol. Se me hace interesantísimo. Un gale. Qué molesto. Me gusta. Venga. Vamos allá. Media horita que nos queda. Media horita. Tararán. Déjamela. Upa. No me la dejó. No llega la señora. ¿No es gol? Es gol. Me gusta, son partidas muy rápidas. Son partidas súper rápidas. Que claramente funcionan para lo que estamos haciendo ahorita. Subir copitas a lo chill. Subir copitas a lo chill, tranquilos. Bien. Seatas Junior dice. ¿Pero qué estás diciendo? Sonriendo con superioridad. ¿Qué dices tú? Sonriendo con superioridad. Sonrisa con cuernos diablillo. Fuego. Pero lengua, es que fuego, gotas fuego. De sudor. Índice hacia derecha. Señal de OK. Mira, el que hable en ruso no me entiendes, ¿verdad? Dice. Y hablas uno más. El que hable en ruso, pa' la calle. Que hable en ruso a la calle. Yo me encargo personalmente del timeout. Buenas tardes. Espero un... Buenas noches, Nan. ¿Cómo estás?
¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Timeadita perfecta. Seatas ¡Oh, Junior qué la dice, chinga! ¡Vas Ned para la Nanny. calle! No llegamos. No pasa nada. Pasa nada. Pasa nada. Se remonta. Me gusta porque el saque lo estoy logrando yo. ¡Uy, qué buena! Se jugó bien, se jugó bien. Mortis, complicadito porque ataca rápido, pero se jugó bien. Seatas Junior dice, Fira a pase yaja basa boli. Pero Zeta, que no te voy a contestar nada de esto. ¿No te apetece un poco más parlem en español para poder platicar? Para echar una cotorreadita. ¿No te apetece? Por saber, cabrón. Por saber. Me pilló con el guantolete. Espérate que me pica el greñudo. Venga, 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 voy, voy, voy. Seatas Junior dice, What are you saying? I don't speak Spanish. Coño, que no lo aventé tan atrás. No lo aventé tan atrás como quería, cabrón. Seatas Junior dice, Anion Casello Nano. Ahora me intentan atrás. ¡Ah! No, no, no. Salir, 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 salir. Salir, salir, salir. Salir, salir. Bien, que ya terminé la misión con Colette. Ya no quiero saber nada de ella. Ya no quiero saber nada de Colette. ¿Y se fue Mr. José? ¿Se ha ido Mr. José? Pasa nada. No pasa nada. ¿Qué me pongo al viejo? Ah, bueno, si quieres jugar dúos. Me parece espléndido. Nos echamos unos dúos. Vamos a echar unos dúos. Virote. Y sí. MR Unos José dúos. 777 dice, espera, nananana, no voy a hacer Espero. algo Qué importante. bonito se ve tu mensaje ahí, Mr. Seatas José. Junior dice, Tanto Wanjeo Yulio tiempo, Locho Ego tanto Witwich tiempo. Gabjeon Piojioneul Qué Sayon bonito se Jago ve Sitsun verte Mika de vuelta. Haloleul Te Namjeo esperamos, te Juseyo. esperamos. Nanan Cuando Guang quieras, manda un Denanan mensajito, porque Hija estamos en Nanan dúo. Uneunanuf Para Nanan poderte dar Siche. el acceso. Para darte el acceso de vuelta. Mira, aquí tenemos un pro player de Nani. Alex es pro player de Nani. Pro player de Nanica. ¿Me dejas? Gracias. Gracias, Mr. José. Muchas gracias. Vuelves fuerte, ¿eh? Vuelves fuerte. Mucho chino, mucho japonés, mucho coreano, mucho...
Tres minutitos para la calle. Qué recuerdos. Creo que sigue siendo el único Mr. José que utiliza esa recompensa. Muchos o no lo comprenden o simplemente no la usan. Es muy buena. Es muy buena poder echar un... a una persona del chat de tal grado. MR José 777 dice, es que es especial para mí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nunca se escribió, pero sí que es especial para ti. Sí que es especial para ti, cabrón. Sale. Tengo 10 segundos en los que no voy a hacer nada. Huye bien, ¿eh? 777 dice, y que cuentas. Nada, la verdad, Mr. José. Hicimos un rompecabezas de 3.000 piezas. Estamos terminando un Lego del Sanctum Sanctorum. Y tenemos otro rompecabezas de 500 piezas en puerta para construir. Ese sería el resumen de qué hemos hecho. Ese sería un resumen de qué hemos hecho. Necesito... Somos tres equipos. ¿Podemos venir por acá? ¡Ay, cabrón! No, un señor de 16 cubos. Con este señor tampoco puedo yo. ¿Ah? He terminado Byron. Perfecto. Salgo, mira. Que me quiero poner... Aprovechando que ya lo terminamos, me pongo a Hank. A ver si puedo bajar un poquito el matchmaking. Que nos dé un poco más sencillo. Y aprovechando que el mapa es un tanto abierto, que nos dé un poco más de variedad, mira. Un poquito más de variedad. ¿Cuándo llegará Z? Estará pronto, ¿no? Estará a puntito de volver. MR José 777 dice, nanananananano, ¿qué pasa si Goku pelea contra el peje? ¿Te imaginas? Hola. 3.000 de daño, a ver. Dispara bien el cabrón, ¿eh? Es un poco raro el juego. Pero dispara bien. Dispara... Oh, que la chingada, ha vuelto. Pero Z, no quieres hablar normal, Z. Tanto tiempo. Tanto tiempo juntos y no quieres hablar normal. Que Mr. José tiene poderes, ¿eh? Mr. José tiene poderes. Mr. José tiene poderes. No viene con ganas de jugar. Él no viene con ganas de jugar. Nacimos listos. La animación globo me gusta, ¿eh? Tengo que admitirlo. ¿Quién es? Seatas Junior. ¿Quién era? ¿Piper? ¿Qué hacemos? Mr. José.
¿Qué hacemos para detenerlo? MR12777 dice: ¿Pero por qué siguen con la Nanana, ¿no hamburguesa me de peso? regalas Sí. una hamburguesa de peso? ¿Por qué siguen con la hamburguesa de peso si no es mañana? Y lo de la hamburguesa de peso no es mañana. Entré justo para robarme unas cuantas kills, ¿eh? MRCose777 dice, pero cuando salga me contras una. A ver, sale el otro año. Pero sí. Pero sí. ¿Dónde lo apuntaré? No me acuerdo. Puedes venir y decirme, oye, es momento. Tú me dijiste que me mandabas una hamburguesa de a peso. Y que se puede hacer, Mr. José. A ver, sería un poco perturbador. Yo te diría, pásame tu ubi y te hago llegar tu hamburguesa de peso. Sería un poco perturbador, sería raro. ¿Cómo hacerlo? Pero podemos lograrlo. Se puede lograr, ¿eh? Tu hamburguesa te puede llegar. Estas señoras son fuertes. Estas señoras son fuertes. Me escondo aquí un poquito a que llegue Alex. MRCose777 dice: Nananana, no hay que M4T4RAZ. Ah, es que la super, cabrón, la super. La super. Hijo de tu madre, quedé en segundo. No. Vamos, segundo nosotros. Pero no, 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 Mr. José, no. Hoy no vienes amoroso, ¿eh? No vienes amoroso. Pero que su pecado es solo hablar en el coreano, ¿es? Es de su pecado. Hablar en coreano. Es que te digo, la animación del globo me parece muy buena. Bueno. Por tonto. No, no me supe mover bien. MRJose777 dice: es que no soy moderador. Oh, mira, y ahorita menos. Podría ser el miércoles, pero ahorita menos. Ahorita le das un baneo de por vida. Pero MRJose777 mira, dice: que tienes triste. tu 3 ahí. Tienes el 3 de subs más regaladas de la vida. Ahí te dejé un regalito. Un regalito. De mí para ti. Demi para ti. Venga, hay que seguir agarrándole práctica a este señor, ¿eh? Digo, la animación globo me parece espectacular. Cómo se van juntando las cositas. Me voy, huyo, porque aquí yo muero. Lola quiere venir a hacer juego. Pues que venga a molestar. Que venga a molestar. Yo no tengo problema. 3.000 que te llevas. ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató tan rápido? No estoy nada fino, ¿eh? No estoy nada fino. No me está gustando esto. MRJose777 dice: Ananananana, no como se llamaba el muñeco de nieve que tienes y que pones en Navidad. ¿Miguel?
¿Sebastián? No me acuerdo. No, me quito a Hank. Me quito a Hank. Esto no está funcionando con Hank. Me quito a Hank. ¿A quién podemos subir bien aquí? ¿Qué trae Nani? Pues que puedo jugar con Tick. A mí me encanta Tick, como ya saben. Puedo jugar con Tick. Un ticazo, 15 minutos, 10 minutos. Que tenemos para terminar. Sí, ¿no? Porque Pancho era el que se movía con con el follow, que no funcionó la batería. Y murió. Pancho murió. Pero de él no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sebastián? Yo insisto. Si se llamase Sebastián estaría espectacular, pero creo que no. O un Jorge también le queda muy bien. ¿Gustavo? MR José 777 dice, le voy a mandar a un niño con Down Z para que le enseñe español. Le vendría bien un profe de español, ¿eh? Un profe de Spanish le vendría muy bien a Z. Mira, ya se puso triste, ya no está escribiendo nada. A lo mejor está planeando su carta de... Su carta japonesa, ¿eh? A lo mejor está planeando qué escribir. Cuidadito con Z. Aquí. A ver, MR José 777 pero hagan las dice, paces, Z te invoco es que en si le el están chat. diciendo eso, Mr. José, pues mira, hasta se va a poner triste. Es más, lo borro yo, lo borro yo. Que hagan las paces, hagan el amor, no la guerra. Vive el amor, no la guerra. Pero claro, primero tiene que regresar. Primero tenemos que saber dónde está Z para que pueda regresar. Tenemos que saber dónde anda. Opa, el poco ese. Voy a guardar la cabeza. A que regrese Alex. MR José 777 dice, Z te quiero mucho y te Mira, me aprecio, acaba de mandar quiero un que me mensaje. perdones por burlarme de tu español. No, 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 ¿qué es esa disculpa? Disculpa, disculpa pobre. Esa fue una disculpa pobre. Disculpa pobre, ¿eh? Creo que me acaba de mandar un bebo. A lo mejor estaba haciendo eso, encontrando los bebos para ver. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Si mantengo mi distancia, puede ser interesante. Pero si la mantengo. Si mantengo la distancia, digo, y me acerco de más. Y me acerco de más. ¿Quién nos dio? ¿Cómo? Seatas Junior dice, si no sé qué está pasando, WTF. ¿Te pidió perdón? MR José De una forma un poco vacía, ¿eh? 777 dice, Nananano Z Yo me también está pensé haciendo eso, ¿eh? una carta Yo también insultándome pensé en eso. 20 idiomas No, diferentes. 25. 25. Pero así, insulto tras insulto y cada palabra es un idioma diferente. Y te voy a decir, traduce esto. Traduce esto. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches, chicos. Opa, que la vea. Me hace popis. Que la vea, me hace popita. Upa, bien. Pero hay que cuidarnos de los de abajo, ¿eh? MR José 777 dice,
Z, ¿eres hombre o mujer? Niño, es niño. Que si lo quieres escuchar, vente para el viernes, que el viernes jugamos con vos. Los viernes toca jugar con vos. No sé por qué me gira ese señor. Yo no quiero ser su equipo. Me lo di. Me lo di, me lo di, me lo di, me lo di. Seatas Junior dice, puedo hablar en 50 idiomas diferentes y no soy niño, soy un pequeño delincuente juvenil. Mames. ¿Qué vas a hacer un delincuente juvenil, Z? ¿Qué vas a hacer un delincuente juvenil? Me curé bien aquí, pero estoy un poco perdidito. Ah, tenía todos los pinches lados. Tenía todos los lados. ¿Qué está Seatas pasando Junior aquí? dice, sí soy. MR José 777 dice, Nananano es un robot y trata de comunicarse. Oh, es un pequeño delincuente juvenil. De edad, no me acuerdo. Sé que pronto cumple años, pero mira, Seatas Mr. Junior José, de dice, cumpleaños le puedes hacer una jaja. carta insultándolo en 53 idiomas, que no entienda 3. Habla 50, que no entienda 3. Tres insultos va a decir, oye, ¿qué es este insulto? No lo comprendo. No, no puedo, no puedo ayudarlo. No puedo ayudarlo, no puedo ayudarlo. Pero ¿qué es este focus? Son focos muy importantes los que están sucediendo aquí. Son focos muy importantes. Seatas Junior dice, entiendo No, que todos. habrá tres que no entiendes. Si hablas 50 y te insulten 53, tres vas a decir, ¿qué es esto? Un suajili o algo así. Va a decir, ¿siguen siendo suajili? No, pues si suajili hablo perfecto. Bien, bien, bueno. Ok. MR Esto ya es José diferente, ¿eh? Esto ya es diferente. 777 dice, Nananano, no voy a inventar un idioma y le voy a hacer una carta. Sí, tú insúltalo en ese Esteban idioma. Quitone No lo va a entender. ¡Este WX dice, ¿y ese banquito! acentito español de Muy dónde buenas sale, Nan? noches. Sonriendo con superioridad, sonriendo con Muy superioridad, buenas noches, sonriendo con Estebanquito. superioridad. ¿Cuánto tiempo sin verte por acá? Te leo, te leo, te leo. ¿Ese acentito español de dónde sale? ¿Cuál es? ¿Cuál acentito español? ¿Cuál acentito español? A ver. Sale de los huevos. Es broma. Es broma. No, pero siempre hablamos igual, ¿no? MR José 777 dice, ¿ya formas parte de la comunidad? Pero que no Monstruo puedes. alienígena Twitch, No puedes poner el https dos enlace. puntos diagonal diagonal Aunque sean míos. www.twitch.tv Aunque sean diagonal nan míos. online Es el cámara de mío. fotos Instagram, Pone todos. https dos puntos Eso es diagonal peligroso de poner, diagonal ¿eh? Te banea. www.instagram.com Te diagonal banea. insta Son barra mis redes, barra pero te nan banea. diagonal colisión discord. https dos puntos ¿Me diagonal ayudan? diagonal discord.gg diagonal wns3pjpvg6. ¡Ay! No lo vi. Muero porque no lo vi. No lo vi, no lo vi. ¡Spam mío! Pero el bot se pone loco también, ¿eh? MR José 777 dice, Nananananano, ayuda, me mandaron un mensaje de Twitch. ¿Pero un mensaje de qué?
¿Un mensaje de qué te mandaron? Vamos a echar la última, Alex. Que creo que sigues por aquí, ¿eh? Si sigues por aquí, vamos a echar la última. Bien baneadito. Sí. Seatas Junior dice: Oye, nano, el video que te envié te No, ¿cómo que me podrían podrían banear banear? el título. ¿Cómo que me podrían banear? ¿Para qué me mandas un video baneable? A ver. MR José Por ver el video. 777 dice: De que no podía Groserías. enviar links. No, pues sí. Pues sí. ¿Cómo que te manda? Don Twitch te mandó un mensaje. Oye, porfa, no pongas links. Bueno. Viene la banda completa, güey. Viene la banda completa, güey. Vino la Seatas banda Junior completa, cabrón. dice: No, no Ya te leíste vayas. el título. Sí. Por seguirte, cabrón. Sí, Don Twitch. Don Twitch es una buena acción de Don Twitch. Oye, eso es peligroso, te pueden banear. Intenta no hacerlo. ¿Te imaginas? Estaría bien, estaría bien. Sería bueno. Venga. Te quiero despedirme con una victoria, que tampoco me MR sienta muy José bien esto. 777 dice: MR José barra baja Me pregunta que si ya 777 guión terminaste. mayor que Are You Finished? Buena onda, Don Stop posting Twitch. links. Le Warning. mete 50, sí. Don Twitch, ahí van 50 links. Y tres insultos. Y tres insultos, cada. Porque yo no dejo huellitas en el piso como Nita. Bueno, como todos. Porque yo no dejo huellitas. Es porque soy muy cool. Y tengo mi skin de oro. ¿Es por eso? ¿Es porque tengo mi skin de oro? ¿Acaso? Con dos troyanos cada link. Dos troyanos por link. Vamos. Les metí una ahí. Les metí una ahí. Fuerte, fuerte, güey. Buenas tardes. Yo no me voy a ir así, ¿eh? Yo no me voy a ir así de perdido con un segundo lugar, pero que diga victoria, güey. Empezamos bastante bien la noche, como para terminarla así. No sé si tic es lo que es la MR mala José opción. 777 dice: Como que le metiste una ahí. Les metí un golpedazo muy fuerte, ¿eh? No, mis tres ataques, pero para la cola. Mis Seatas tres Junior ataques de la dice: cola. Oye, Nalgón, digo, nano, ¿ves el YouTube naranja? ¿Cómo que YouTube naranja? ¿Qué es eso de YouTube naranja? ¿Es eso de YouTube naranja? ¿Es nuevo? No, es el que creo que están diciendo. No, ¿cómo que? Seatas Junior dice: Búscalo en YouTube. No. Si es el que creo que estás diciendo, no. Cabrón. MR José 777 dice: Zeta, ¿qué contenido hay en YouTube naranja? Insiste. Insiste. Era la última ya. Me parece bien ya el segundo lugar, ¿eh? Que es muy complicado. Es muy complicado. Bien jugado. Me voy suerte. Y muchísimas gracias a Alex, ¿eh? Que a lo mejor no estuve súper fino. Súper, súper fino Seatas con los Junior mensajes. dice:
@mrjose_777. Pero estuvieron espectaculares, estuvieron espectaculares. ¡Vendo cloro! ¡Hello, vendo cloro! Oye, recurrente ya por aquí. Y dato curioso. Dato curioso. No ha dejado su follow. En YouTube Naranja salen las pelis completas al momento que se estrena. Dura como 2 horas y le dan de bajas. Ah, entonces no es el que yo creía. Pues que esas caras del chat me decían otra cosa. Era un Cuevana o algo así. Es que ya no entiendo cuál es el YouTube Naranja. Vamos a buscarlo en Google. YouTube Naranja. Seatas Junior dice, no si es YouTube Naranja. No, creo que sí es. A ver, esta es una de noticias. Aquí me va a decir qué es. YouTube Naranja. ¿Qué es y cómo se accede? ¿Cómo que cómo se accede? Se trata básicamente de un código. Me voy, ya vi que es. Me retiro. No, que muestre pantalla, me retiro. No, es, era una página de noticias. Porlatarde.com se llamaba. Pero ya vi que es y sí es el que creía. No. ¿Consumes YouTube Naranja? No. Venga, vamos a ver los devos. Que muestre pantalla. Pero mira, este banquito sería 30. MR José 777 dice, nananano YouTube aparece no creo, naranjas y las no pelan. MR José 777 dice, la naranja nano. Me tocas el meme de Amo su inocencia. No, realmente nunca había escuchado el término YouTube naranja, Te soy muy sincero. Muy, muy sincero. Pero mira, vamos a dejar de hablar de eso y vamos a ver vivos. Ven el título ahí arriba a la izquierda. Esperemos no nos baneen. Esperemos no sea peligroso. Que no, que el meme es chillosos, Esto está, y discúlpame la palabra, pero de la mendiga cerrada. ¡Ay, mi! Pero Raúl empieza fuerte, Raúl empieza fuerte. Niños viendo el programa, Raúl, es que no, David, yo ya estoy hasta el chipote. Censúrenlo, por favor, producción, de que nos sigan robando, caray. Te entiendo a la perfección, Raúl, pero ¿cuál es la necesidad de recurrir a vocabulario altisonante? Es cierto. Estoy hasta la piñata con chicho. ¿Pero qué es este insulto? Hasta la piñata con chicharrones. Aquí vamos de nuevo de estos endemoniados hijos de la tostada. Demonios es una palabra muy fuerte, Raúl, que vienen aquí como si fuera su maldita casa. ¡Ay, Dios mío! Hijo de la pinfloya, ya estoy hasta la berenjena. No, sí, David. Alguien lo tenía que decir. ¿Sabes de qué estoy cansado, Raúl? Me encanta que le pone nombre, José 777 dice, no, Raúl, se nos cayó un grande. Pero es que Raúl está muy enojado. Raúl está muy enojado. Y para allá va David, Para allá va David. ¿De qué? ¿De tanta fija de la burger grosería que sale de tu boca? ¿Por qué no te callas? El tremendo hocico que te cargas, David, esto es otro nivel. Seatas Junior dice, ve el otro dura lo de un short. ¿Me lo mandaste? Si me lo mandaste, lo veo. Me gustó mucho este, que no son bebos, pero es mismo humor. Programa la burger. David, piensa en los niños. Los niños se pueden ir mucho con Cepillín. Ándale, ese insulto estuvo bonito. Si toda su hija de la gran que los recontó. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Adiós. Todos. El final. El final fue lo mejor. El final fue lo mejor. Todos.
Así es el video. Y dije, ahora se trabó, se trabó. Este banquito. Creo que no te había tocado disfrutar nuestro gusto culposo de los memes chillosos. Somos fieles seguidores de los memes chillosos. Espectaculares. Venga, esto es Los Pingüinos. Empieza fuerte el video porque empieza feíto el sonido, pero se corregirá. Ya está la cena. Cena, cena. Ah, perdón. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pepe. ¿Quién es Pepe? ¿Qué te dije de traer pingüinos? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pepe. Él es Pepe. Les presento a Pepe. ¿Qué te dije de traer pingüinos? Adelante, ¿eh? No viva mi hijo. La señora cocinando. ¿Será ese el hijo? ¿Por qué la música tan dramática? Eso es algo que yo no entiendo. No se haga pelleja. MR José 777 dice: Nu Pepe 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 es un secuestrador. Oh. Pero no, Pepe llevó un pingüino a su casa. Pepe llevó a su amigo pingüino a su casa. Fuertes no. Pepe, ¿qué te dije de traer pingüinos? Que con cuidado. Porque me podían ver. Viejo. Viejo. Suscríbete, Ellejo. Espectacular. ¿Ya vimos el del trato? Sí. Ya me sonó un la vida de un capibara, pero no es de memes chillosos. El sueño. Pingüilocos. Pingüilocos ya lo vimos. Hola, ¿quién? También dura poquito, dura un minutito. MR Último, José último. 777 dice: Endejo. Es Seatas Junior pellejo, es dice: pellejo. Te No, lo paso tengo yo, lo otro. tengo yo. El otro para el miércoles. Lo vamos a terminar con este. Uno de los pingüilocos. Hola, ¿quieres ser mi amigo? No, chifla tu mouse. Empezamos duros. Empezamos duros. Esto es triste, esto es cine triste. Hola, ¿quieres ser mi amigo? No, chifla tu mouse. Apa, apa, apa. ¿Qué pasó? Un niño feo. Tú. Pero pobre pingüino, ¿qué le hacen? Amigo, amigo, que no soy tu pinche amigo. No sabía que iba a estar tan triste. Apa, apa, apa. ¿Qué pasó? Un niño me cortó las babas. Tú. No. Tú. Vecino, vecino. Vecino, vecino. Vecino, vecino. Tu mamá. ¿Cuándo se perdió el respeto en esta bella sociedad? No era lo que esperaba. Técnicamente no esperaba nada con los pingüilocos, pero estuvo muy bien, ¿eh? Corto pero intenso, como Mario Maker. Corto pero intenso. No era Pepe. No era Pepe. Jugaste sucio, Zeta. Jugaste sucio. Pero ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Que yo lo vea. ¿Dónde está el video? Canjeo, ver video. Jugó sucio. Pero no lo veo. Y ya te lo cobré. Y viene, viene. Viene. Este.
copiar y aquí pam pam pegar. Opa. No, copié about blank. Copiar y pegar. Ya me tienes. Que también empieza fuerte. Que este también empieza fuerte. ¿Qué pasa con los? Pepe el pingüino. Dice, Pepe el pingüino próximamente solo en cines. ¿Pero por qué se escuchó doble? Porque sí. Porque sí se escuchó doble. Ah, por el cambio de escena. Fue el cambio de escena. Error mío. Venga. Ya me tienes hasta la burger, güey. ¿Qué? Porque todos los días es lo mismo contigo. Pero yo, ¿qué te hice, güey? Bájale huesos. ¿Qué traes, pellejo? Voy a contar hasta tres. Venga. Ni contar sabes, güey. Un habla. Dos. Me encanta el dos. Se escucha horrible. Ya no me acuerdo. ¿Qué sigue, güey? ¿Siete, güey? ¿Siete, R? ¿Qué sigue? ¿Para qué estás contando, pellejo? Son las horas de vida. No. Que te quedan en este planeta. No. ¿A poco sí, güey? Sí, pellejo. ¿Activando autodestrucción? Pero le está contando para arriba. ¿Le quedan más? Sí, güey. A ver. ¿Qué hiciste, pellejo? Me autodestruí, güey. Pues sí. Pellejo, estamos moridos. Igual, güey. Ya me tenías hasta la ñonga. Ahora estaremos juntos. No. No manches. Por toda la eternidad. No. No. Qué bendición. Suscríbete, pase al cielo, dice. Vámonos a descansar. Pequeño. Sí. Conoció a San Pato. Conoció a San Pato, ese pingüino. ¿Cómo que ese pato? ¿Cómo que ese pingüino? San Pato. No, te lo regreso. Te lo rechazo. Vamos. A descansar, chicos. Que mañana es martesito rico. Mañana descansamos. Miércoles tenemos stream por aquí. Y digo, no me queda nada más que decir. Más que muchísimas gracias a toda la banda. Que se pasó por aquí, dice, New Game. Muchas gracias por ese pedazo de following si kick. Es muy temprano. Muchas gracias. Dice, pues sí, dormir. Mañana, toca dormir. Noches, bebo. Toca dormir este banquito. Toca dormir. Igual tienen el resubido para que puedan verlo si les gusta. Este de aquí. Oye, ¿con cuándo sí vamos? Se portan bien, chicos. Se portan bien. Muchas gracias por estar por acá. Me sentí muy a gusto el día de hoy. Cabe aclarar. Divertido, tranquilito el día del Braulio. Empezó bien. Fue un poquito mal por ahí. 777 dice... Nanana, no hace mucho tiempo, no lo digo. Qué ilusión, ¿eh? Buenas noches. Qué ilusión, Mr. José. Muy buenos días y muy buenas noches. A todos ustedes. Se portan bien. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Miércoles. 10:30 p.m. hora México. Ya se la saben. Vamos a ver qué jugamos. A lo mejor jugamos Fall Guys. A lo mejor jugamos algún otro jueguito que tenga pendiente. A lo mejor nos echamos unos puentes. Que el puentes también traigo ganitas de volver a darle. Y nada. Mr. José, Zeta, este banquito. Muchas gracias por pasarse por aquí. Por estar aquí. Y creo que este no es el... Ah, no, sí que es. Y yo me voy. Muchas gracias por estar, por hacer el chat más divertido. Nos vemos el miércoles.